Pues mirad, tenemos ración de Apex. Tenemos skin nueva. Esta forma de conseguir este nuevo aspecto es la misma de siempre. Tenemos que tener nuestra cuenta de Twitch Prime. Tenemos que tener nuestra cuenta de EA. Tenemos que tener las dos correctamente enlazadas y sincronizadas. Y vamos a poder conseguir un nuevo aspecto que está muy chulo. Vamos a verlo cómo se hace, por si nadie nunca ha obtenido un botín de Twitch Prime o nunca ha conseguido nada, ningún regalito de Apex Legends. A por ello, gente. Y vamos por el traje. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Pues os traigo nueva leyenda para Apex Legends. Ya tenemos aquí a Crypto, ¿vale? Que es una de las novedades de la tercera temporada, que han introducido un montón de cosas. La verdad es que Apex Legends está dejando de ser aquel juego que inició, cada vez se parece menos. Y por suerte cada vez están incluyendo más cositas y no tiene absolutamente nada que ver. Cada vez está más guapo. Entonces nada, os voy a contar cómo podéis obtener a Crypto. Que tendríais que iros pues como siempre os vengo contando. Cada vez que traigo un botín nuevo de Apex Legends, pues aquí en el apartado de botines de Twitch Prime le dais a más información. Recordar que lo vais a poder recoger desde el 16 de diciembre al 16 de enero. Tenéis un mesecito para pillar a Crypto. Así que nada, le daremos a más información. Esta pantalla ha cambiado, ¿vale? Ya la anterior se les ha quedado corta. Ya no cabía ninguna leyenda más. Y ahora aquí pues ya nos están poniendo cositas que van a ir saliendo poco a poco. Aquí, pues como veis, tenemos a Crypto, que ya lo tenemos disponible. En enero de 2020, pues ya nos dicen que va a salir otra nueva. Y luego aquí ya, pues, más cositas, ¿vale? En febrero otra. Normalmente cada mes suelen dar algún tipo de premio. Nada, dicho esto, lo demás no ha cambiado. Recomendaciones, como digo siempre. Lo primero de todo, es esto que no cuesta ningún tipo de trabajo, esto no ha cambiado. Lo más importante es el punto número 7, que como siempre os digo, tenéis que tener claro con qué plataforma vais a recoger el botín. Porque ya sabéis, y si no os lo digo, que si tú recoges el botín para la Play 4, no lo vas a poder canjear luego en PC, o viceversa. Si te lo pillas en PC, olvídate luego de volverlo a canjear en consola. Punto número 1. El punto número 2. Siempre tienes que tener asociada de manera correcta tu cuenta de EA con tu cuenta de Twitch. Porque si has iniciado sesión o tienes asociada una cuenta de EA, como puede ser de tu hermano, amigo o primo, con tu cuenta de Twitch, no te sirve. Y al revés tampoco. Tiene que ser tu cuenta de EA asociada a tu cuenta de Twitch. Todo lo que no sea eso no te va a servir. Y luego pues obviamente vas a tener problemas. Y nada, por lo demás, pues nada. Aquí tenemos la pantallita que nos dicen que vamos a tener 12 promesas de contenido disponibles para todas las plataformas. Que ya os digo que es una por mes, básicamente. Y nada, pues dicho eso, aquí lo único que tendremos que hacer es iniciar sesión, obviamente. Ahora nos pedirá permiso, efectivamente. Le decimos que autorizamos. Y una vez que esté autorizado, ya simplemente tenemos que darle al botoncito de obtener ahora para iniciar la vinculación de nuestra cuenta de EA con nuestra cuenta de Twitch si todavía no lo hemos hecho. Entonces, nada, vamos al lío. Aquí nos aparece. Y ahora pues si le damos aquí a vincular, nos va a permitir asociar nuestra cuenta de EA con nuestra cuenta de Twitch Prime, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Autorizamos. Vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de EA. Con la nuestra, gente, no con la de mi vecino ni la de mi primo, la nuestra.
¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque como vinculéis una cuenta que no sea la vuestra, para futuros botines que queráis conseguir y recoger, lo vais a poder recoger, pero ese botín lo va a disfrutar, la cuenta que hayáis vinculado a vuestra cuenta de Twitch. Es decir, si pones la cuenta de EA de tu amigo, de tu hermano, de tu primo, y las estás enlazando con tu cuenta de Twitch, entonces el que va a disfrutar eso va a ser él y tú no lo vas a poder disfrutar. Muy importante este paso, vincular siempre con vuestra cuenta. ¿Vale? Así que nada, le damos a que sí. Y nada, pues gente, aquí tendríamos ya el botín obtenido de manera satisfactoria. Aquí ya veis que me pone reclamado. Y yo ya pues podría iniciar ya Apex Legends y empezar a darle cañita. Previa compra, obviamente, que seguramente pues nos van a pedir lo mismo que nos piden siempre. Así que nada, vamos a verlo, vamos a iniciar sesión a ver si efectivamente lo tenemos. Vamos a entrar. Aquí nos dicen que muchas gracias por jugar y que aquí tenemos a Crypto con su famoso dron, ¿vale? Que es una de sus habilidades. Esperar que esto lo vamos a ajustar para que lo podáis ver mejor. En 4K, ¿vale? Básicamente para que lo veáis, si no lo veáis todo chiquitito. Me dan esto, estupendo. Aquí está el señor Crypto. Está muy chulito él, con su dron aquí a la espalda. Os hago un resumen. Básicamente, también es una leyenda que puede jugar al ataque. Con el dron, ¿el dron qué hace? El dron es una habilidad que tú lo sueltas y en un radio de 30 metros detecta todos los enemigos, detecta las puertas que hay abiertas e incluso detecta las trampas. ¿Vale? Luego, por ejemplo, la ulti, cuando tú lanzas tienes que tener el dron lanzado, que para que lo sepáis se puede destruir, de hecho se destruye de un tiro, muy facilito. Pues con el dron, si activas la ulti, le quitas el 50% del escudo y no he comprobado si también le quita vida, pero creo que no, solamente el 50% del escudo y destruye las trampas. ¿Vale? Es básicamente un personaje táctico, podríamos decir, pero que para ataque también viene fenomenal. Y nada, gente, pues este sería nuestro estupendo personaje nuevo. Un poquito más de cerca. Está bastante chulo. Y acompañado de un personaje que sea un trampero, por ejemplo, viene fenomenal. Pues nada, gente, ya tenemos traje nuevo, no nos vamos a quejar, nos siguen trayendo cositas, o por lo menos aquellos que somos suscriptores de Twitch Prime. Si no lo eres, pues ya sabes que esta es una de las cositas que te puedes beneficiar, ¿vale? Tienes otras muchas cosas, aparte del tema del Amazon Prime, el Prime Video, que cada vez tiene mejores series, ¿vale? Cuidado Netflix, que te están comiendo un poquito ahí el terreno, que me he leído por ahí una noticia que Netflix está en números rojos, pero bueno, centrándonos en lo que nos tenemos que adentrar, aunque molaría hacer una sección de Amazon también, porque Amazon es una locura, o cada vez más grande. Pero nada, nueva skin, está muy chula, ¿vale? Ya lo hemos visto, a mí particularmente me gusta. Todo lo que sean regalitos y cositas, fenomenal, no nos vamos a quejar. Espero que os guste, gente, si os ha gustado un like para seguir trayendo cositas de Apex Legends, que es un pedazo de juego, diga la gente lo que diga, dejando a Fortnite a un lado.
Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Hasta luego! ¡Chao!